¡Vámonos, leyenda! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas, gente, y bienvenidos a otro vídeo de PES 20. Tuve muchísima suerte de conseguir a este Mbappé, así que quiero hacerle un entrenamiento a ver si conseguimos subirle algunos niveles. No va a ser fácil porque, como veis, ya está en el nivel 19 de 35 y ahí ya, pues, los niveles ya sabéis que comen muchos puntos, que cuesta subirle y tampoco me quedan demasiados entrenadores. Gastamos muchos en estos vídeos así en plan guapos entrenando jugadores. Así que bueno, con lo que tengo le vamos a dar. Serán como unos 20 entrenadores lo que le voy a meter. Lleva 12 partidos jugados, 6 goles, 3 asistencias. Es cierto que estos partidos, algunos de ellos es saliendo del banquillo. La mayoría de estos partidos han sido jugando por la banda. Así que no son nada malos los números, teniendo en cuenta eso. Entrenamiento para Mbappé. A ver qué es lo que podemos hacer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14, que son delanteros centros, la misma posición que él. Y luego he convertido a estos dos extremos porque son cazagoles. Y como Mbappé también es cazagoles, digo, bueno, estos dos los voy a convertir. He hecho una búsqueda con filtro poniendo cazagoles y eran los únicos cazagoles que me quedaban en todo el equipo, en todo el club. Y bueno, con eso serían 16 y para redondear vamos a meterle 17, 18, 19 y 20. 4 de 1000 y nada, pues con esto, yo qué sé, a ver lo que hacemos, no tengo muchas esperanzas. Calvert-Lewin 92, Mertens 92, hay alguno potentillo por ahí, pero va. Bueno, vamos a darle, a ver qué es lo que pasa. Bueno, oye, 3 niveles le vamos a subir. Por lo menos 3 nivelitos le subimos ya, aunque no nos multiplique nada. Vamos a darle. ¡Bam! ¡Oh! 41.000. Yo creo que ha habido multiplicación ahí, ¿eh? A ver cuántos puntos nos sobran. 22.000 puntos extra. Oye, pues, vale. Nos han dado 22.000 puntos de más. Le sube la media a 98. Y a ver qué cositas le suben por ahí. Bueno, 95 coge ya. Actitud ofensiva. Conservación de balón, 96. Igual que control de balón. Le sube un poquito también la resistencia, el salto. Potencia de tiro coge 90. Es la hostia este Mbappé. Así que vamos a probarlo. En donde mejor puede rendir, que es con Francia en el lag day. Perdón, en el match day. Y por aquí está nuestro rival. Diego Zurita, 10. Tiene 735. Nosotros estamos con los puntos que hemos acabado el directo, que hemos hecho antes, hace un rato, 840 de valoración. Y bueno, ya sabéis que aquí, pues las flechitas están todos en azul. Es el match day, así que bueno, aquí no hay sorpresas. Vamos a ir con Francia. Mbappé de delantero centro. La verdad que un par de partidos que ha jugado Mbappé de delantero centro y en uno sobre todo la rompió. Vamos a ver, es una nueva oportunidad para Mbappé en su posición, que es la buena buena. Bien, vale. Ahí va a tapar la subida del lateral. Vamos con este, a ver Mbappé, te estoy buscando. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! Fuera de juego. Ah, no. ¡Vámonos, Mbappé! De delantero centro. La primera que ha tenido dentro del área. Y la pone dentro. Ahí pensé que iba a pitar el típico fuera de juego. Y luego se lo hemos dado en el momento exacto el balón, ¿eh? Vale, perfecto el gol. Oye, minuto 7, gol de Mbappé. Vale. Vamos a salir por aquí. Qué bueno ese pase. Pero a ver. Por ahí. Fuera de juego. Ahora sí que va a ser fuera de juego, ¿no? ¡Ah, no! Tampoco era. Hoy estoy que veo fueras de juego que no son. Los veo claros. Además, los dos me habían parecido. ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Golazo de Varane! ¿Pero qué es esto? Minuto 10, 2-0 ya. No me reconozco. No sé qué está pasando. Se fue. Bien, tenemos posesión aquí en esta esquinita. Vamos a intentar salir bien, jugando, tocando. Vámonos con Mbappé. Eso es. Devuélvela a Mbappé.
¿Pero qué es esto? ¡Qué bestia, Mbappé! ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué inicio de partido! O sea, minuto 15, 3-0. La tenemos. ¡Oh! Se marcha. ¡Uy, uy, 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 uy! Benzema. Ese que está recuperando balones es Mbappé. No sé qué le han dado a Mbappé. Le han dicho que esta era su oportunidad. Y está intentando aprovecharlo al máximo. ¡Oh! 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 ¡Mbappé! ¡Mbappé que se mete dentro de la portería corriendo! ¡Hat-trick de Mbappé! ¡Minuto 20! Esto es increíble. Vale. Se está pensando la jugada ahí, poquito a poco. Ahí, preparándola. ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Hemos preparado ahí la defensa. ¡Ojo el tiro! Rebota en Koscielny. Y Lloris, que ha estado atento para que no nos la liase el rebote. Vale, vale. Esa es para nosotros. Pero la hemos liado otra vez. Otra vez la liamos. Va, que en una de estas nos la quedaremos. O no, o sí. Vale, vale, vale. Vamos, Mbappé. Para ti va. A ver, Mbappé, a ver, Mbappé. Ahí entra, ¿eh? No, no, no. Otro de Mbappé. Otro de Mbappé, minuto 35, que lleva 4. ¡Que lleva 4! ¿Qué le han dado a este hombre? 4 goles. Ojo que el debut increíble del otro día del bicho puede quedarse en un juego de niños al lado de lo que está haciendo Mbappé en este partido. Lleva 4 goles en la primera parte. Yo ya es que es buscar a Mbappé de cualquier manera. O sea, yo ya no sé, pero... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Uy, 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 Mbappé. ¿En serio? ¿Hay que dársela a Mbappé todo el rato? Fuera de juego. Vale, vale, vale. Qué buen pase por dentro. ¡Oh, qué bueno! ¿Este quién es? Vale, era difícil, pero al final le ha llegado ahí, se ha revuelto, ha sacado el disparo. Oye, y no es poca cosa. Estamos en un plan arrollador, ahora mismo. Mira, mira. Casi mete Mbappé de cabeza. Posiblemente ya lo único que le falte por hacer. Igual nos da tiempo a un ataque rápido. ¡Rápido! Nos da tiempo a un ataque. ¡Oh! 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 La he liado, la he liado. ¡Culpa mía! 5-0 en la primera parte. Tremenda primera parte. Brutal. Y mira, vamos a jugar la segunda. Tenía mis dudas, digo, igual se va a marchar o así, ¿no? Pues 5-0 y Mbappé lleva 4. ¡Ojo! Vale, está buscando ahí el tiro lejano. Se marcha Griezmann. Va, Griezmann, que no me molas mucho, pero estás haciendo un partido, digamos, que bueno, que digno. ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Cómo la ha peleado ahí Benzema? Hasta Benzema pelea balones en este partido. Vale. Ha reventado la escuadra Mbappé. Mira. No te vayas. No te vayas. Ahí está. Ahí está otro de Mbappé. Lleva 5. Ya sabéis que tenemos que hacer aperturas de la caja de leyendas. Hat-trick es apertura. Y si el jugador mete algún gol más aparte del hat-trick, cada gol es otra apertura. O sea que ahora mismo, no sé, no sé ni contar. Creo que tenemos que hacer como 4, 5, como unas, no sé, 3 o 4 aperturas. Buen pase. Mira a Griezmann, le veo a Griezmann. Vale, vale, vale. Vamos hasta ahí.
Por ahí entra. Buen pase. Mira, mira. Tiki. Taken. Otro de Mbappé. De verdad, no sé qué está pasando. No sé. Me siento muy letal ahora mismo. Vale, vamos a quitar a Ribery. Metemos a Martial. Querido Martial, reventador de partidos. Y yo qué sé, algún cambio más ya que estamos. Metemos a Kanté. Y metemos a Matuidi. Voy a hacer los tres cambios ya. Ok, bien. Nos vamos con Griezmann. Nos vamos un poquito. Bien, bien. Bien, Griezmann. Pónsela. Karim también quiere uno. El octavo. El octavo gol del partido. Se la pasa al portero ya. Se ha rendido. Bueno, se ha rendido. Va, pues no vamos a presionar. Tampoco vamos a ser malos, ¿no? La verdad es que no lo tengo claro. Creo que está yendo hacia adelante ahora, ¿no? Vale, no se había rendido. Así que venga, vamos a ir al ataque. ¡Oh! ¡Madre mía lo que ha hecho! Delicatessen. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡Oh! La picadita de Griezmann. Ya lo que nos faltaba. Delicatessen. Ya delicatessen y todo. Uf, madre mía. ¡No! ¿Cómo la habéis liado? Era el décimo. Buscamos a Mbappé. ¡Oh! Casi entra el décimo. Se terminó el partido. 9-0. Una cosa increíble. La mayor paliza que hemos metido este año en el canal. Sumamos 5 puntos y ahora para despedirnos encima tenemos un mini opening buscando leyendas. Sería muy bonito, ¿eh? Terminar ahora además viendo esa intro legendaria. Por cierto, he dicho que es mi mayor paliza del año en el canal. ¡Mentira! La mayor paliza fue a Dani Anakin, que le metí 20 goles. Y ahí vamos, esta apertura por el hat-trick. Esta por los primeros 3 goles de Mbappé. A ver qué nos trae. Luego queda la del cuarto gol, la del quinto y la del sexto. Vale, en la primera nos va a salir... A ver si al menos es aprovechable para un intercambio o para algo. No me suena de nada, no sé, no me suena. Creo que este no lo tengo, así que no lo puedo aprovechar más que para convertirlo de entrenador después de gastarle los partidos o así, para farmear un poco. Y más que nada entrenador, un entrenador y plata y fuera. En la apertura del cuarto gol, ¡vámonos! ¡Leyenda! En la apertura del cuarto gol, Mbappé nos trae una leyenda. Y es... jugador bola negra encima, no es de los de oro. ¿Quién es? A ver... ¿No será mi amigo otra vez? No, este es centrocampista. ¡Morientes! Nos ha traído a Morientes. Pues creo que lo tenemos 2 veces, ¿no? Me parece que puede haber en breve entrenamientos legendarios. ¿Morientes lo tenemos o no lo tenemos en versión leyenda? Ahora tengo mis dudas. Pero bueno, ha salido una leyenda, así que perfecto. Muy bonito Mbappé. Encima nos traes leyendas al equipo. Vamos con la apertura del quinto gol de Mbappé. Otra leyenda sería mucho ya, ¿no? ¡Otra leyenda! 2 leyendas seguidas. Tremendo final de vídeo. Tremendo final. Encima de la paliza de la exhibición de Mbappé, nos trae 2 leyendas. ¿Es Morientes otra vez? Es Morientes, ¿no? ¡Es Morientes de nuevo! Así que ahora sí que sí habrá algún entrenamiento legendario en breve. Y una cosa que tengo que decir. Si da la casualidad de que yo tuviera otro Morientes... ¿Qué menos que si tienes 3 leyendas iguales, ¿no? Repetidas 3 veces la leyenda. ¿Qué menos que te dejasen hacer un intercambio, pero por una leyenda? O sea, por favor, del rango que sea el jugador que vas a intercambiar. Imagina que te salen 3 Player of the Week el mismo, en esa semana, el mismo exacto. Pues que te dejen coger el Player of the Week que quieras, ¿no? Lo mismo con los iconos, lo mismo... O sea, debería ir por rango de jugador. Pero bueno, son esos detalles que no cuidan demasiado. Imagínate, 3 leyendas repetidas. Hostia, eso es muy difícil, ¿no? Tener 3 leyendas iguales. Pues que te dejen cambiar por una leyenda, la que tú quieras. Bueno, pues al menos tendremos un entrenamiento legendario de Morientes. Vamos con la apertura del sexto gol y con esto nos despedimos. 6 goles de Mbappé y, de momento, 2 leyendas. Y 2 leyendas van a ser, que no son pocas, ¿eh? En 4 aperturas. Nos vamos para España... Del Eibar, ¿puede ser?
del Levante, vale, visto por ahí un poco color rojo y azul. Pues es, oh, este tiene un golpeo de balón, Vardy. No, no me sirve para nada este jugador, ¿eh? Pero es que me encanta en la realidad, cuando va a tirar una falta y estas cosas. Es de esos jugadores que digo, qué bien que haya una falta, porque me gusta ver cómo la revienta, cómo golpea este jugador el balón. Y con esto ya nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en muchos, muchos, muchos más. Y hasta luego.